Hola, ¿todo bien? Muy bienvenido a otro video de mi canal, yo soy Glenis y hoy vamos a hacer este hermoso vestido que es de Vanessa Montoro. Sí, Vanessa Montoro, la genia de las agujas, a mí me encanta. Si te gusta, regálame tu like y comparte este video en tus redes sociales y no olvides de suscribirte si no es suscrito. Si puedes también hacer parte de nuestro grupo de club de canal, solamente clica en ser miembro hacia abajo. Vamos juntos, tiene muchas cosas buenas. Y este hermoso vestido me llegó por WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Y Dios mío, es perfecto para el final de año o para las fiestas de fin de año. Y me encantó. Mira, es hecho a cuadrados o squares en crochet, a crochet. Nosotros, yo encontré un patrón de puntos muy sencillo de hacerlos que se queda igual. ¿Tienes certeza de que es igual? Sí, chicas, es igual. Me encanta mucho porque es sencillo. Muchas de nosotras no nos gusta hacer tantas rosetas, tantas florecitas a crochet. Y haciendo un patrón de puntos es muy sencillo porque ese vestido tiene un escote en la espalda, solamente delantero, no se tiene espalda en este vestido. Es un escote muy grande. Esa parte se prende en el cuello y en la espalda. Es solamente esto. Es un vestido que es como una salida de playa. Puede ser también un vestido para las fiestas. Solamente depende de ti lo que utilizas. Yo imagino que un hilo que no sea tan grueso, un hilo de entre 51 tex hasta lo máximo 200 tex es lo más indicado. Y el ganchillo indicado por su fabricante. No creo que se haga con un hilo más grueso como 295 o 300 tex, se quede bueno porque se quedará muy grande. Pero hay una cosa, si estás haciendo este vestido para una chica que es de talla pequeña, puede utilizar un hilo más delgado. Si lo estás haciendo para una chica que es plus size, utiliza hilo más grueso como por ejemplo hilo de 295 o hilos más gruesos hasta 300 tex, si lo encuentras si te gusta. Voy a hacer este vestido con un patrón de puntos. Hay una cosa que me gustaría de hablar, es que ya sucedió que mucha gente dice que no me gusta cuando yo hago diseños en los vídeos, perdón, explicando cómo se hace el vestido. Es que mucha gente que viene a mis vídeos son personas que están empezando. Como nosotros ya sabemos, cuando se empieza a hacer crochet, nosotros tenemos ganas de hacer prendas grandes, prendas hermosas, prendas bonitas, prendas que se mira y vea mucho grande, mucho muy hermosa. Entonces, se busca mi canal. Yo enseño para todas las personas, las que están empezando y las que las saben y las que no saben nada. Solamente sabe lo que existe. Bueno, por favor, yo creo que todos tienen derecho de aprender a hacer crochet. Yo siempre explico muy bien detallado cómo se hace y así toda la gente puede hacer. Es para personas que están pensando, para las personas que ya saben un poco y para las personas que ya saben mucho. Entonces, bueno, vamos a hacer. Yo voy a empezar haciendo, voy a hacer este vestido para mi amigurumi porque es más grande y un poquito mejor. Y ese vestido muy rápido porque vamos a hacer siempre la vuelta de las veces de patrón muy rápido. Y yo voy a poner en mi blog el gráfico de cómo se hace los patrones de puntos, la foto del vestido delantero y la espalda, la cantidad de los materiales y todo cómo se hace. Bueno, vamos a empezar ahora. Bueno, chicas, yo voy a utilizar este hilo Nordstone 151 Tex, ganchillo 1.25 milímetros. Yo voy a utilizar 1.25 y es un hilo de algodón que siempre utilizo acá. Y una cosa muy importante, este hilo solamente es de acá, del Nordeste de Brasil, es donde vivo. Yo no sé cómo se puede encontrar en otros espacios, en otras localidades, ¿sí? Bueno, este patrón, yo quiero decir a ustedes que el patrón de puntos no se puede hacer circular junto, la parte delantera y la espalda juntos. Tenemos que hacer delantero, espaldas separados y cerramos por los laterales con una costura, ¿ok? Este patrón de puntos yo ya intenté, pero no conseguí hacerlo en circular, haciendo junto las dos partes. Es una gran suerte que estamos consiguiendo hacer ese vestido sin hacer los squares, solamente con un patrón de puntos que es muy semejante. Bueno, para empezar yo voy a hacer el patrón de puntos, el múltiplo de 11. 11 más 11 más 11 más 7.
Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que acá es mi primer par de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Número 3. Y ahora, así voy haciendo, 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 hasta que tenga el ancho que necesito. Y le hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago de 11 la cantidad el ancho de mi cadera. Y acá hago la cantidad los 7 más. Una cosa importante, ¿cómo vamos a hacer delantero y espalda? O más correcto es hacernos la espalda, la delantera, la espalda primero, y después hacemos la delantera. Porque si tiene la parte de la cintura arriba, la parte del busto, un poco mejor que la cadera, es posible que necesites empezar con el ancho de la cadera, el ancho del busto, y después hacer las disminuciones. Ese batón de puntos no cabe disminuciones, tenemos que hacer solamente disminuciones para hacer la parte de la sisa y el escote, que es así. ¿Ok? Bueno, voy a empezar haciendo mis cadenas y vamos a hacer el patrón de puntos. Bueno, y ahí hice mi cadena, acá hice los 7 puntos, 2 vueltas de mi punto, 1, 2, número 3, hago un punto alto doble. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Acá hago un punto alto doble. ¿Solamente es esto? Sí, solamente es esto. Ahora vamos a hacer la primera parte de nuestra florecita. Este patrón de puntos se llama jardín. Jardín de flores. A mí me encantó. 1, 2, 3, 4, 2. Acá vemos la mitad. En mi primer punto. Ahora hago la mitad del segundo punto y cerro justo. Dos acá. Uno, dos, número tres. La mitad de este. La mitad de este. Y la mitad de este. Recuerda que no se queda igual porque este acá cerro justo. Mira. 1, 2, y ahora hago 1, 2, 3, el número 4, cadena número 4, la mitad, la mitad de este, la otra mitad, y ahora cerro justo, mira, y ahora sí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, 2 vueltas. Acá donde pensé, hago la mitad de 1 y la mitad de 2. Y cerro justo. 1, 2, 3 en el número 4. Un punto alto doble. Creo que en el número 5 es mejor. El número 4. Sí. Hago un punto alto doble. Hago ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un punto alto doble. Y así está listo. Es la primera mitad de mi florecita. ¿Cómo se queda hermosita? Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4. Acá vengo y hago la mitad de primer. La mitad de número 2. Y cerro junto. 1, 2. Y de acá hago 1, 2, 3, y número 4, la mitad del primer punto, la mitad del segundo punto, la mitad del tercer punto. Si quieres, puedes empezar con una vuelta de puntos altos. Y ahora sí, hago 1, 2, 1, 2, 3, y número 4, la mitad de 1, de 2, y la mitad de 3. Si quieres también puedes hacer mejor solamente haciendo puntos altos triplos o cuádruplos, como te gusta. Mira. Y así es donde se quedan. 1, 2, 3 y 4. Dos vueltas. Acá hago la mitad de primer.
de ese 1, de número 2. Sí. Y listo. Dos vueltas y vamos. 1, 2, 3, 4. 1 punto alto doble. Me parece que está muy cerca. ¿Puedo hacer más despacio? Sí, más lejos. Puede. También puede hacerlo más lejos. Así te gusta. 1, 2, 3, 4, 5. Yo estoy haciendo el espacio que a mí me parece bueno. Hago ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas. La mitad del primer punto. Del punto número 2. 0. 1, 2, 3. En la mitad del número 4. Hago 1. La mitad. La mitad. La mitad. Pero si quieres, también tiene otro modo de hacer. Yo estoy haciendo punto hoja, pero también puede hacer unos puntos en relieve que yo no sé cómo se llama, que ya enseñé a hacer en mi canal, pero no sé cómo se llama en español. Ahora 1, 2, 1, 2, 3, el número 4. Yo voy a poner el número 5 porque me parece que está mejor. 1, 2, 3. Y acá 0 y vuelta. Ahora hago 1, 2, 3, 4. Ahora hago la mitad de este. La mitad de este. Y cerro justo. Ahora voy a cerrar mi vuelta. Haciendo nuevamente como empecé. Acá hago la mitad. Hago 1 punto, 1 punto alto doble. 5 cadenas. Y uno, otro punto doble. 2, 3, 4, 5. Y en este mismo punto de base, hago así. Y listo. Volteo mi trabajo. Y vamos a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. En medio de este hago punto bajo. Ahora hago, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago 1, 2, acá en medio donde hice, mira, tiene un hueco, mira, donde es este hueco. Hago la mitad del primer punto, la mitad del punto número 2, y la mitad del punto número 3. ¡Sí! Se está quedando, mira. ¡Ay, Dios, qué hermosa! Ahora hago 1, 2, 3 cadenitas, y nuevamente hago el mismo punto, la mitad del primer punto. La mitad del punto número 2. La mitad del punto número 3. Chicas, por Dios, está igual la florecita de la señora Vanessa Montoro. Ahora hago nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este espacio punto bajo. A mí me parece que 7 está mucho. Pero ya hice, está bueno, no lo hago como debe hacer. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Nuevamente, la mitad del primer punto. Ay, qué rica. Ay, cómo estoy contenta. Ay, es la mitad del punto número 3. Yo tenía miedo que no se quedase igual. Pero a mí me parece igual. Mira. Ay, mira. Ay, mira, mira, mira. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente, la mitad de 1. La mitad de 2. La mitad de 3. Sí, cerro todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese espacio punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá nuevamente hago la mitad del primer punto. La mitad del punto número 2. La mitad del punto número 3. Yo no me imagino, porque ya hice el patrón de puntos que hacía, hacía una florecita por florecita, como el vestido de ella. 2, 3. La mitad de 1, de 2, de 3. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este espacio hago punto bajo y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5. Hago un punto alto doble acá, donde empecé.
Pero si me pregunta si, ay, yo sé, si yo hago solamente esto. De acá, hago, vengo a hacer en medio, de este. Chicas, yo no sé. Yo puedo intentar y después le digo si es posible, si hacer así. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. En la cadena número 1 que hicimos acá, mira. Yo hice 1, 2, 3 en la cadena número 4. De abajo hacia, de arriba hacia abajo. Luego la mitad de 1. Yo hice solamente con la mitad. Ay, Dios. La mitad del primer punto. La mitad del segundo punto. Cerro junto. Dos vueltas. En el espacio que hicimos de 5 cadenas, en ese espacio, mira. La mitad de 1. De 2. De 3. Y cerro justo. Hago ahora a este lado. A este acá. Espacio acá. La mitad de 1. La mitad de 2. Y la mitad de punto número 3. Y cerro junto. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vengo acá y hago la mitad de este, y cerro así. Ahora vamos a hacer. ¿Cuál? Acá en medio hago la mitad del punto, un punto alto doble. 1, 2, 3. Hago otro punto alto doble, 1.V. Acá, mira, en este punto. Mira, ahora hago solamente esto. Hago sigillos. 1, 2, 3, 4. La mitad de 1. La mitad de 2. Ahora hago acá en este espacio. Las altas de 7 cadenas que hicimos, la mitad de 1, la mitad de 2, la mitad de número 3, ese junto. Acá también la misma cosa. 1, 2, 3, cerro. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. La mitad de primer, de número 2, y cerro. En este espacio, mira, acá son las últimas dos pétalos de mi flor. 1, 1, 2, 3, nuevamente, sí. Ahora hago 1, 2, 3, 4 cadenitas. En el mismo punto, la mitad de primer, de número 2, y 0. Acá, la mitad, mitad, y 0. En este hago la mitad de 1, de 2, y de 3. 0, 1, 2, 3, 4, la mitad de 1 y la mitad de 2, acá hago nuevamente mi punto V, y mira, está se quedando como se fueran, los, las florecitas, los squares de Vanessa Montoro, el vestido de Vanessa Montoro. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas. 1, 2. Acá hago la mitad del primer punto, la mitad del punto número 2 y la mitad del punto número 3. Nuevamente en ese espacio hago mi punto 1, 2 y 3. Es 0.
Ay, yo ya sé cómo le hago ahora. No. ¿Cómo que hago? 1, 2, 3, 4 cadenitas. En este espacio voy a hacer mi último pétalo. 1, 2. Así. Y ahora en esta lateral, yo voy a hacer 1, 2, 3, 4. En número 5, la cadena número 5 de abajo hacia arriba. Y hago mi punto alto normal. Ay, Dios, como que se queda bueno. Ay, Dios, sí. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago ahora en este espacio de medio. 1, 2, 3 y 0. 1, 2, 3 cadenitas. Hago la mitad de 1, 2, 3, 0. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el medio, la mitad de 1, de 2. De 3, que cerro justo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cerro. Mira lo que sucedió. Ahora vamos así. Adiós. Primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este espacio, la mitad de 1, de 2, de 3. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente la mitad de 1, de 2, de 3. 7 cadenas. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Acá punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hago nuevamente la mitad de 1, de 2, de número 3. El 0 me trabajo. 1, 2, 3. Bueno, estoy cerrando la vuelta. Y necesito decir a ustedes cómo se sigue haciendo. Ese patrón de puntos es muy sencillo y ahí hacemos como todo eso se hace. Mira, y acá en la puntita de mi florecita, cero, mi vuelta. ¡Sí! Y ya tenemos dos vueltas de square. A mí me parece igual. Los puntos del patrón de vestido. Mira, mira la piel. Como que se quede hermoso. Son como flores. Chicas, una cosa importante es que este es lo que estoy utilizando. No tiene todo este brillo que mira en la tela. En el vídeo. Sí, él no es tan brillante. Es por cuenta de la luz de mi teléfono que hace la imagen. Mira, es así que se queda. Así que se queda. Bueno, mi próxima vuelta. Volteo mi trabajo. Hago nuevamente 7 cadenas. Creo que 5 cadenas es lo justo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos. Acá en medio de mis 2 pétalos. Hago la mitad. Luego 1 punto. 1, 2, 3. El mismo punto, punto bajo. En 2 espacios de cadenas. Empiezo nuevamente a hacer mis flores. ¿Sí? Siempre donde estemos. Mira. Siempre voy a hacer. Donde tengo alzas de cadenas. Mi base de mis flores, y donde tenemos las uniones de mis flores, como acá, algo no vi. Y así vamos haciendo. Mira, chicas, para hacer las disminuciones, ¿cómo le hago? Bueno, cuando cerramos acá, lo que podemos hacer es lo que me parece que es mejor para hacer: es hago un punto deslizado a este espacio y voy haciendo puntos deslizados hasta acá. Mira, de ese modo, al llegar acá, en este punto. Para empezar, en este punto de acá, mira, el primer punto de mis 7 cadenas después de mi primera flor. Acá hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas.
en este espacio. Y acá hago 1, 2, 3, 4. Y acá voy a hacer la mitad. De primer flor, de pétalo, de pétalo. 0. En este espacio hago la misma mitad de mi pétalo. La mitad de pétalo número 2. Y tengo un nudo. Y así vamos haciendo. Cuando llegue al final, 0 acá, mi vuelta. Haciendo un punto alto doble en este punto. ¿Sí? Chicas y chicos, nenas y niños, yo quiero hacer este vestido, pero ahora no es posible. Porque yo seguí toda la tarde con mi vecino, escuchando música muy alto. Es imposible, casi. Ahora ya es casi noche. Es casi 5 de la noche. Entonces es imposible para mí hacer el video completo ahora. ¿Ok? Muchas gracias. Besos. Menciones, si quieres saber un poco más, si tienes duda, me regala tus comentarios, que en próximo video creo que viernes, sí, en viernes voy a tener una live, yo hago todas las respuestas que necesita para este hermoso vestido, ¿sí? Y por la noche de viernes vamos a empezar a hacer el primer par de nuestro vestido de Navidad. ¡Vamos juntas! ¡Sí! ¡Besos!